El día de ayer, gente, me tocó enfrentarme a este TikToker. First Blood. Un tiro. Bueno, gente, vamos allá. La vaina se puso. Él pensaba que la tenía fácil, gente, pero no. Ustedes saben cómo yo soy cuando me pongo tóxico. Todo empezó porque esta niña necesitaba de mi ayuda, gente. Miren este video. Déjà vu. ¿Qué es lo que, Yassi? ¿Qué es lo que? Güey, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué pasó, Yassi? Oye, yo estaba en directo y entró un tipo ahí, tóxico, me dejó 7-0. ¿Cómo se llama? Muy directo. Aquí es donde yo le pregunto a ustedes, ¿qué harías tú? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vamos allá, gente, ¿qué es lo que? Vamos allá, vamos a ver qué es lo que trae este Mr. Héctor. Dame a revisar si es el verdadero o el falso. Gente, confírmenme en el chat y si es el verdadero Mr. Héctor, por favor. Confirmen. Nada, no hay, no existe. Vamos a ver qué es lo que con este pana. Se hace llamar Mr. Héctor, dice, sígueme, Mr. Héctor FF. Bueno, vamos allá, arrancaron la sala. No tengo que ver con lo que pase de aquí en adelante, gente. Ustedes saben que muchos de ustedes me pedían este PVP. No sé si es el verdadero, no sé si es el falso. Simplemente, ya se me dijo que ese Mr. Héctor se enfrentó en su directo y lo detonó. Vamos a detonarlo a él también, entonces. Vamos a jugarle con el medio de una vez. Sin piedad, gente, ustedes saben. Sin piedad, pero vamos a comprar la diesel en caso de que él no compre el M10. ¿Entienden? Vamos al flow. El PVP más esperado de mi canal, en caso de que sea el verdadero. Pero no soy culpable de lo que pase aquí, gente. Gente, sin piedad, recuerden, sin piedad. Lo voy a detonar de mala manera. Vamos allá, mi tereto. Vamos al flow, papi. Vamos a ver cómo se vuelve. Yo veo mucha gente hablándome de ti. Seguro, bueno, tú jugaste con la dita. Lo siento. First Blood. Muy rapidito. Sin piedad, gente, le dije. Recuerde, sin piedad. No vengo a bajarle ni chinos, ni chinos. Ustedes saben que muchos de ustedes me lo pedían. Entonces yo tengo que detonarlo de la manera más fea posible. Vamos al flow, gente, sin piedad. Directo. Bueno, por aquí. Allí ese tirito hay gente. Por aquí salta. Un movimiento bueno, oye, ¿no? Se mueve bien. First Blood. Un tiro. Bueno, gente, vamos allá. La vaina se puso buena, gente. Se puso buena la vaina, se puso tensa. Modo diablo el déjà vu ahora mismo. Vamos al flow. Cero piedad, gente. Este muchacho me llena de orgullo. Me gustó ahí. Me gustó. Ustedes saben que a mí me encanta que me detonen. Para entonces yo vení y activé el modo diablo. Lo que me gusta es que tiene unos movimientos insanos, gente. Confirmen en el chat. ¿Es mi director sí o no, gente? Confirmen, por favor. Karol G. Que quiero saber. Porque si es mi interés, me pongo más serio todavía. Vamos allá, papi, ven. Véngase bañado, mi rey. Póngale pasivo, gente. Ustedes saben. Rey, excelente, mi rey. Ok, ya vi tu movimiento. Okay. First Blood. Ok, ya le llegué, gente. El tipo, oye lo que hace el chamaquito. Escuchen, el Mr. Héctor agarra y lo que hace es que se mueve insano. Papá, espera que yo le dispare para darme el tiro. Ok, papi, me gustó esa jugabilidad. Pero no aguantaste el M10, lamentablemente. Vamos al flow, gente. Recuerden que ya yo no soy el rey del M10. Anteriormente el rey del M10 se llama Condori, gente. Condori me dio un 7-4 hermosísimo. Díganme cuando ustedes quieren ver esa revancha de nuevo. Yo le gané una serie y él me ganó una. Por el próximo PVP que Condori mío nos lo vamos a dar en directo los dos. Cuando estemos en directo los dos, nos vamos a dar ese PVP. ¿Qué ustedes dicen, gente? Opinen en el chat, por favor. ¿Cuándo cogió el manquito?
Diga, el manquito no, no le podemos meter respeto. Cuando no es el verdadero y dice, ajá, de allá mismo, no me, qué sé yo qué. Venga, papi, venga a ser dañado, mi rey. First blood. Gente, qué tiro más rico. No, maestro. No, se muera, Shifu, por favor. No estoy muerto, idiota. Vamos al flow, gente, vamos al flow, vamos a lo que vinimos. Vamos a ver qué es lo que es. Oh, dije a USP. Así que tú estás bárbaro, 99. Papi. Uy, papi, ¿qué es lo que te pasa, mi rey? Ya empecé un móvil, gente. ¿Cómo? Salta. Bárbaro 99. Pa' tu casa, mimil, papi. Vamos allá, gente. Vamos a detonarlo. Vamos a ponerme el caco al 3. ¿Cómo así? El caco al 2. Vamos a detonar ese loco. Gente, yo parezco hacker con SM10. Real. Yo parezco hacker, gente. Jesús, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó conmigo, gente? ¿De cuándo para acá de Yabu está pegando tanto rojo, señores? Esa es la pregunta de los haters. ¿De cuándo para acá de Yabu pega tanto rojo? Porque cuando estaba en el Real Gear no pegaba tanto. Esto es lo que decían los haters, gente. Porque la gente no puede mejorar, no puede practicar. Ay, no. Muy, gente, a mimir en el chat, por favor. A mimir en el chat. Pónganme a mimir en el chat, gente. Todo el mundo a mimir en el chat. La frase del déjà vu, gente. A mimir. Gente, vamos a ver si es verdad que ustedes están activos. ¿Cuál es la frase mía cuando yo le guardo un tiro con el M10? Véngase, ¿qué? Bañado, gente. Véngase bañado, papi. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Le vamos a jugar con la M500. No, no es que no haya M500. Está todo. Lo vamos a matar. Le vamos a dar un escopetazo. No, vamos a poner, se meter un 7-1. Sin piedad, a mí no me hablen de que de favor. Es un 7-1 que le vamos a dar como un hombre. No me importa, gente. No me importa. Ya me quillé. 7-1 le guarda. No me importa. 7-1. Véngase bañado, papi. Ahora me voy a jugar de que escondido, de que atrás de hielo. A mí no me importa. Tú coges como tú digas, que tengo que meter ese 500 como quiera. Ven. Ven, papi, ven. Ay, qué trabada. ¡No! Blood. Loco, se lo pegué, gente, de ahí a ahí. Miren, a 83 lo dejé de vida. Y me hace emote. ¡Ay! Me hizo emote, gente. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Perfecto. ¿Por qué tú hiciste eso, mi rey? Me hizo emote. Ay, Dios mío, miren lo que le va a pasar a este hombre. Se la bebió con todos los dientes, gente. Se la bebió con todos los dientes, gente, ahora mismo, por hacerme emote. Vamos al flow, papi, ven. Vamos allá. Eso es lo que le pasa a la gente cuando le hace emote a un rey. Necesito un bocito desde aquí a San Juan. Te voy a jugar hasta sin paredes para que tú tengas idea. Ven. Ven, mi hijo, no me corra. Ven, mi hijo, ven. Ven, mi hijo, ven. Ven. Ven, mi rey. Sin paredes, binario del mundo, tú estás loco. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, No le voy a hacer mote, gente, no me google a él. Sin paredes le jugué y lo detoné. Tú te estás volviendo loco, compadre. Pero tú estás loco, muchacho, eso no se olvida, gente. Eso no se olvida, señores. Pero esa gente está... Ustedes no saben que yo soy el psicópata del maniático con la M10. Gente, pero díganselo. ¿Cabe cuánto de daño lleva el Mr. Héctor? 1800. Lo vamos a detonar todito, gente. A toda esta gente lo vamos a detonar. Yo no tengo que ver, gente. Lo mío es demostrarle a mi público que yo soy el rey del M10. Bueno, con Dory. Con Dory, perdón, gente. Con Dory, con la sensi perfecta.
Condori, señores. Qué risa con Condori. Vamos al flow, ven. Vamos a terminar esta sala también, mi rey, ven. Ven, mi rey, ven, ven. Ven, mi rey. Salta, salta. Que mi rey, ven, ven. Ven, ven. Quita la par. ¿Por qué que él corre tanto? ¡Ush! Gente, se murió. ¡El mejor! ¡No burda! King of the King, gente. A mimir en el chat. A mimir en el chat, gente. A mimir en el chat, por favor. Pongan a mimir en el chat todos. Díganlo, admítanlo. Aquí está tú. No, gente, no, mentira, broma, broma. Ustedes saben activo, gente. Vamos a caerse la ya, gente, ahora. Algunos centímetros más tarde. Vamos a ver qué quiere Yassi, gente. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá a hablar con Yassi. Vamos para allá a hablar con Yassi. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué es lo que, Yassi? ¿Qué es lo que? Güey, gracias. ¿Qué es lo que? Míralo ahí, dime a ver, mi Terétol. Perfecto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi Terétol? Pero habla, bro. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Rey de la media. ¿Qué? Que lo que es, por eso no es mi Terétol, Yassi. ¿Pero qué ha pasado? Yo soy fan tuyo, bro. ¿Y por qué? Es fan tuyo. Tú eres fan mío y tú tienes el nombre de mi Terétol, ¿cómo la vaina? Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Quería infiltrarme, era. Y no es allá, tuviste que darte pepe con ella para empezarte conmigo. No, no hagas eso, manito. Ya yo casi me la creo que tú eres mi Terétol, bro. Agrégame, bro, agrégame. Dale, está agregado, pero no te acostumbras a eso, manito, que eso es malo. Ya tú sabes. Ya, sí, ya tú sabes, cualquier cosa tú me tires, ¿eh? ¿Oíste?